Buenos días, queridos y queridas alumnas, y sean bienvenidos a la primera clase del taller de guitarra desde cero. Bueno, chicos y chicas, lo primero que tenemos que aprender es cómo tomar la guitarra. La guitarra, tú cuando la tomas, el mástil te tiene que quedar para la mano izquierda, ¿ya? Y el cuerpo hacia la mano derecha. Aquí es donde tú vas a poner la guitarra sobre tu pierna izquierda, ¿ya? El mismo lado donde tienes el mástil, y así tu mano queda cómodamente para desplazarse a lo largo del mástil, y tu mano derecha queda cómoda para poder pulsar las cuerdas. Entonces, para tomar la guitarra, mástil a mano izquierda, cuerpo a mano derecha. Tu brazo apoyado cómodamente sobre el cuerpo de la guitarra, y el otro brazo, la gracia es que se arme un pequeño arco, y que tu mano no quede tensa puesta por sobre los trastes. En la primera sesión vamos a aprender a afinar por oído, ¿ya? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Poner la parte que viene del video y las veces que sea necesaria, tú puedes retroceder y repetir para poder captar bien el sonido de las cuerdas de tu guitarra y que suenen lo más parecido posible a las cuerdas que yo voy a ir tocando, ¿ya? Entonces, la guitarra tenemos 6 cuerdas, como habíamos dicho. Teníamos la primera, que era un mi, segunda, que era un si, tercera, que era un sol, cuarta, que era un re, quinta cuerda, que es un la, y la sexta cuerda, que es otro mi. Entonces, lo que vamos a hacer en esta sesión, por lo menos, va a ser afinar por oído, ¿vale? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Sentarte al frente de la pantalla y escuchar claramente cómo suena cada una de estas cuerdas. Y si es que tú encuentras que suena muy grave tu cuerda en torno a la mía, tienes que girar la clavija de a poquito hacia la izquierda hasta que logres este sonido, al menos en la primera cuerda, que te tiene que sonar de esta manera. Mismo procedimiento con la segunda cuerda. Tercera cuerda. Cuarta cuerda. Quinta cuerda. Y la sexta cuerda. Tienes que tratar de no apretar mucho, girar hacia la izquierda, no tanto para las distintas cuerdas, porque si es que no se te pueden cortar por exceso de tensión. La guitarra tiene que acabar sonando de la siguiente manera. Mi, si, sol, re, la, mi. Y hacia abajo, mi, la, re, sol, si, mi. Ubicamos dentro de la guitarra, para eso tenemos que saber ciertos temas de nomenclatura. En lo que es la mano derecha, tenemos que los dedos se ponen de la siguiente manera. El dedo pulgar es con una P, el dedo índice es con una I, el dedo medio es con una M, el dedo anular es con una A. Eso te indica qué dedo tiene que tocar qué cuerda, ¿ya? Después, en la mano izquierda tenemos que el índice es el dedo 1, el medio es el dedo 2, el anular es el dedo 3 y el meñique es el dedo 4. Por lo tanto, si te dicen, vamos a poner el dedo 1, siempre vamos con este dedo, dedo 2, 3 y 4. Después tenemos las cuerdas, cuerda 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y por último tenemos lo que son los trastes, ¿cierto? Que estos los vamos a enumerar como 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Hasta aquí llegaremos en esta primera sección del taller de guitarra. De todas maneras va a haber un segundo video que va a estar esperándote ahí por si quieres seguir avanzando. En el segundo video vas a poder encontrar cómo ejecutar 2 acordes y una pequeña sorpresita al final que tiene que ver con una canción la cual podrías tocar. Si es que gustas, una vez hayas visto ya los 2 videos. Cuídense mucho, que estén muy bien.